Gracias a Dios están aquí y les quiero agradecer a todos los que me están atendiendo y decirles que no les vamos a dar de la mano. Dos cositas. Aparte de las atenciones que van a tener aquí, yo les pido paciencia. Afortunadamente ya está bajando el agua. Probablemente llueva más tarde o mañana, pero no creo que vuelva a subir como estaba la situación. Sobrevolé ahorita Chamaticón, Primer Hernández, todos esos lugares, y el agua va bajando bastante. Estamos con el general Tito Livio, que es el jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada. El director también de la policía, general Aguilar, que me acompañan. El comandante general de los bomberos está aquí en el Valle de Sula, se ha venido a trabajar, al igual que Max, que es el encargado de COPECO a nivel nacional. Y mi compañera vicepresidenta aquí, María Antonia, que es de San Pedro, también está haciendo un trabajo en conjunto, se ha venido Mario también. Hay todo un equipo, pero hemos venido a ver cómo están y a decirles también que va a venir un equipo de Vida Mejor a levantármeles una ficha. Porque hay dos apoyos que ustedes tendrían al salir de aquí. Uno es lo que hemos puesto por televisión, que se llama el bono único, que es que le va a llegar a su celular una cantidad de recursos para que pueda gastarlo en sus necesidades más inmediatas. Con Mario estamos trabajando un esquema de cómo proceder a limpiar las casas después, una vez que baje el agua. Porque ahí va a haber que hacer un trabajo muy detallado porque pueden haber muchas enfermedades. Además de que baje el agua de la inundación, hay que ir a lavar y a limpiar y queremos apoyarles en eso. Y a muchos de ustedes los podemos contratar para que nos ayuden a hacer ese trabajo en la casa de ustedes y en la de los vecinos, ¿ya? Para que nos cuidemos los unos a los otros. Ese bono inicial para que vayan al salir de aquí a comprar comida o medicina, el primero va a ser de 2.000 lempiras. Pero después también podemos trabajar con ustedes en la reconstrucción de las viviendas y en algunos casos, si la vivienda se cayó toda, las queremos hacer de nuevo, ¿verdad? Pero necesitamos tener la garantía de quién es el dueño del predio, del terreno. Dios sabe por qué nos pone estos desafíos. Solo quiero pedirles también que aquí se cuiden, usen la mascarilla, usen el gel, todo lo que me les van a dar, porque también estamos en medio de esta pandemia. Y cuando ustedes sientan cualquier síntoma, hablen aquí con los médicos. No se la vayan a tirar de médico como lo hice yo, porque yo me tardé 3 días y medio con síntomas. Nunca había estado en un hospital encerrado yo 17 días. Y porque Dios es grande, estoy aquí. Por eso yo debo decirles, cuídense. Dolor de cabeza, cualquier problema respiratorio, diarrea, dolor de estómago, si sienten una pesadez, puede ser COVID. Entonces mejor, aquí están los médicos y aquí están las pruebas rápidas. Aquí está el doctor Cosenza, que tiene todo un equipo también, que está apoyándolo. La gente de Infope es la encargada de aquí, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Así es de que, por favorcito, con calma, cuando vengan los de Vida Mejor a llenar la ficha, los amigos también de COPECO me van a ayudar para poder tener un registro de cada uno y poder empezar de nuevo. Pero no los vamos a dejar solos. Así es de que ánimo y cuídense. No los puedo abrazar a todos, pero les mando un abrazo a todos. Cuídense mucho. Gracias.